Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a esperar a que la gente se vaya sumando a esta transmisión de sábado por la noche en vivo desde la casa de todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Si van a salir esta noche, abríguense. Hace bastante frío aquí en la Ciudad de México. En el centro del país, yo me supongo que en el norte debe estar cañón el frío. Cañón, 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 cañón. Así que vaya desde aquí un cariñoso abrazo a todos ustedes. ¿Pasa un Kleenex, por favor? Sí. Dale para darle una limpiadita aquí a mis lentes para poder leer las llamadas del público. Fíjense que es un tema bien grave. Me habló Laura Bozzo y casi no la contamos, ¿eh? Casi no contamos a la señorita Laura, ¿eh? Y es una cosa seria esto que ella misma nos va a relatar en esta transmisión. Ella iba a Acapulco. Espérenme tantito, ¿no? De que más gente se una con nosotros. Maris Jardón, ay, qué guapo, gracias. Angie Moronati Franco, hola Gus. Junior López, qué escándalo. Buenas noches, Gus, dice Manny Jet Rodríguez. Francisco Godoy, ¿qué pasa? Ahorita les cuento. Ana Laura. Alejandra Rodríguez. Bendiciones y saludos desde María Mendoza. Cinturón de Orión es uno de mis ídolos. Ahora cae en la chirinola, chilanguito. Bueno. Ahí les va. Laura Bozzo, mi compañera de trabajo, mi amiga, venía de... Le hubieran dado su par de chingadazos para que sepa por dónde se mete, dice Carlos Sandoval. Yo creo, Carlitos Sandoval, que te vamos a bloquear, fíjate. ¿Cómo ves? Déjame ver dónde está Carlitos Sandoval. Nada más para darle su bloqueada. Sí, no, yo insisto, yo no me meto a joder a la gente, ¿no? Silvia Arriaga Peña, linda noche, igual, 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 muchas gracias. Linda noche también para ti. Ok. ¿Qué le pasó a Laura Bozzo? Ahorita te los cuento. Gus, esperando verte en el minuto con Cuauhtémoc. Está padrísimo el programa, la verdad, ¿eh? Gus, porfa, saluda a mi esposa Chela, saludos desde Cuautitlán Izcalli, dice Carlitos Bolaños, un beso a doña Chela, con muchísimo gusto. Venía Laura Bozzo, iba a Laura Bozzo el día de ayer viernes, de la Ciudad de México rumbo a Acapulco, y me escribe hoy. Me escribe hoy me manda mensajes Laura Bozzo. El día de hoy, verdaderamente alarmada, casi no la cuenta, se quedó sin carro de entrada, venía con su chofer rumbo a Acapulco y intentos de asaltos en la carretera del Sol. Entonces, mira, aquí tengo algunas grabaciones que me mandó la señorita Laura. Vía telefónica. Dice, ay, entonces se lo voy a poner para que lo escuchen, mira. Gustavo, de verdad hay que alertar a la gente. Laura Bozzo. Ayer me vine para Acapulco y ya no hay un policía en la carretera del sol, no hay nadie. La carretera del sol, perdón.
Nos pusieron llantas en el camino. No sé ni cómo estoy viva. De verdad estoy toda golpeada, pero logramos pasar no solamente nosotros, Laura tres Bozzo. carros más también pasaron por lo mismo. Y a la derecha había hombres, no sé si armados, para a la hora que pares, asaltarte. No, ha sido una experiencia espantosa, Gustavo. Pero hay que alertar a la gente porque de verdad es un peligro la autopista del Sol. Ok, Gustavo, no eso sé es si lo otro. que me dice la señorita Laura. Venía ella y de repente ponen llantas de tráiler ahí. Entonces su chofer, que se llama Ángel, pon Gustavo Adolfo Infante TV. Entonces el chofer quiso burlar las de estas, pero pues chocó contra una de ellas, se le rompió el radiador y toda la parte de abajo del carro. Entonces Laura le dice: pélate, pélate, vámonos a la chingada, vámonos, vámonos. Y bueno, mejor que sea la misma señorita Laura quien nos lo cuente. Ay, aquí está. Ya cuando pasé por Navaca, nos pareció raro a mi chofer y a mí, porque había como llantas, pero logramos pasar y bueno, dije yo seguramente se le habrá caído a, no sé, algún camión, esa cosa, ¿no? Antes de llegar a Chilpancingo, prácticamente 20 minutos antes de llegar, yo recuerdo claramente que estábamos conversando y en eso toda la pista habían puesto como una llanta de tráiler que no tenía cómo esquivarla. Entonces, obviamente, gracias a Dios, nosotros veníamos despacio, pero igual el carro sufrió un impacto al pasar por eso. Se rompió el radiador, toda la parte de abajo del carro, y a la derecha habían como tres. Dos camionetas y dos carros más como haciéndose pasar como que ellos también habían tenido un accidente. Era obvio que no, eran todos hombres, o sea, era obvio que eran los que estaban esperando que pasara esto para asaltar. Entonces, cuando Aaron mira, todos estos hombres ahí parados, me dice, no sé, pero sin radiador y sin nada, nos seguimos. Y yo le digo, carajo, avanza, huevón, concha tu madre, que nos quieren asaltar. Imagínate, me paran ahí, yo no sé qué hubiera hecho de mí. Bueno, la cuestión es que con el carro, no sé ni cómo, llegamos a Chilpancingo. El carro obviamente está destruido, toda la parte de abajo. Y en eso llegaron dos carros más. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y exactamente lo mismo, mi reina, mi rey, perdón, lo mismo, habían querido asaltarlos. Horrible, 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 horrible. Hasta ahora estoy en estado de pánico, te lo juro, porque además me golpeé la espalda, me golpeé la cadera en el impacto y la cabeza, pero bueno, no, no fue nada grave. Estoy bien. Fíjense nada más qué tremendo lo que Laura Bozzo está relatando, que ellos llegan a Chilpancingo cuando le dice: concha tu madre, que es una grosería por allá por Perú, me supongo yo, ¿no? Entonces, su hijo de... Entonces van para allá, llegan otros dos automovilistas que les había pasado lo mismo, o sea... Cobran un dineral en la Carretera del Sol. O sea, ¿cómo no puede haber seguridad? ¿Dónde están la Policía Federal, la Guardia Nacional, la Marina, los militares? Todo lo que se dice. No, México, estamos a toda madre. No lo estamos. Desafortunadamente no lo estamos. Esa es la realidad. Que México cada día está más inseguro, más peligroso, más de miedo.
Simple y sencillamente yo no puedo entender cómo entre la ciudad más importante del país y nuestro lugar de esparcimiento, nuestra playa, que es mi Acapulco amado, con una carretera carísima, que siempre está en reparación, ¿cómo demonios no hay seguridad? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo pueden poner las llantas ahí a...? Es increíble. Vamos a seguir escuchando a la señorita Laura, que pues me habló y somos amigos, me tiene la confianza de platicarme esto. Entonces vamos a ver esto. Cuando pasé por Navaca, nos pareció raro a mi chofer y a mí, porque había como llantas, pero logramos pasar y bueno, dije yo, seguramente se le habrá caído a, no sé, algún camión, esas cosas, ¿no? Antes de llegar a Chilpancingo, prácticamente 20 minutos antes de Ahora llegar, sí, ya la pasé. llegar. Esa ya la pasé. No sé si las demás. Sí. No sabes, Gustavo, es increíble. Estás en la autopista del Sol y no hay un solo policía. Yo estoy toda golpeada porque a la hora que Ahí. el carro tuvo que pasar por esa llanta que habían puesto, pues se destrozó todo el carro. Gracias a Dios, otra gente que pasó por lo mismo me pudo traer a mi casa. Estoy en estado de shock. Figúrense nada más, la señora está en estado de shock. Pues cómo no va a estar en estado de shock, ¿no? Si de repente vas tú de fin de semana a tu casa de Acapulco y esto pasa en la carretera federal, carretera que debe estar custodiada por la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina. Imagínense. Como dice el señor Buki, ¿a dónde vamos a parar con esta pinche terquedad? Pero bueno. México lindo y querido, Juan Carlos Granado, Natividad Reyes, está bien Laura, está bien Laura. Alberto Maqueda, una exclusiva más del mejor periodista del espectáculo. Querido Beto Maqueda, gracias, te mando un abrazo, hermano, gracias. Silvia Arriaga Peña, qué terrible, Dios los acompañe a todos. Gus, qué miedo es andar ya en Morelos. Gus, qué miedo, sí, ok, eso ya lo re. El crimen está dominando, triste y desgraciadamente así es. Aunque necio diga lo contrario. Eso pasa a diario, solo que cobró son artistas o personas públicas, no salen a la luz. Fíjense qué desgracia. Qué dudas que no salgan a la luz, ¿eh? La autopista con el boleto de pago tiene seguro. Y que se... Vengo que me paguen el asalto que me acaban de dar. El susto que me acaban de poner. La chinga que le pararon a mi carro. No. O sea, aunque tenga seguro, no tienen por qué robar, secuestrar, asaltar, golpear, amedrentar a la gente en la carretera del sur. Ustedes me van a disculpar, pero simple y sencillamente es imperdonable. Qué bueno que la señorita Laura Bozzo está bien. Le mando un beso, le mando un abrazo. Y a las autoridades federales, a la Guardia Nacional, ojalá no nada más en esa carretera, en todas las carreteras del país pongan seguridad para... Que pongan seguridad. Que haya quien esté cuidando este asunto. Señoras y señores, ya me les ando yendo, porque ahorita a las 9 de la noche estoy y no voy a salir. Como que aquí en mi casita hace mucho frío como para andar saliendo. Hemos salido mucho. Nelly Ríos, hola, salude.
aunque te estoy viendo desde Asunción, Paraguay. Fíjense que la noche de ayer estuve en la fiesta de cumpleaños de Sergio Gabriel en su antro de la colonia Roma de la Ciudad de México. Es un antro que jueves y viernes hay espectáculos de dragas. Draganet se llama. Bueno show. Entonces, en cuanto llegué, estaba doña Silvia Pinal ahí. Me tocó pegadito, así estuve con ella toda la noche. Por ahí anda una fotografía que subí con ella. Y yo vi todas las fotos que le pidieron. No, una que se negara. Una que se negara, doña Silvia Pinal, no hubo. Tomó 50, 70 fotos, quizá más, no lo sé. Entonces, sí, con todo gusto, por supuesto que sí, claro que sí, con mucho gusto. Entonces le tomaban la foto y demás, y estaba pidiendo su vodka con arándano, sin hielo, porque le dolía la garganta. Se echó cuatro, cinco, cuatro, creo. Vodka con arándano, mi vida, la señora Pinal. Qué sencillez, qué grandeza, qué diva, qué reina, una diosa. Estuve ahí en la barra, su show, y bueno, se rindió ante la belleza de Silvia Pinal, por supuesto. Señoras, señores, hagamos algo, ya me voy. Faltan 17 minutos para las 9 de la noche. Tenemos una cita, una conversación especial, tú y yo, con Cuauhtémoc Blanco a través de Imagen Televisión, Canal 3. 3.1 de televisión abierta. También lo puedes ver en nuestras páginas y también en la app de Imagen Televisión, totalmente gratis y en vivo en cualquier parte del mundo. Y también en mi página Gustavo Adolfo Infante TV.com. Ahí tenemos la transmisión en vivo y también lo puedes ver en la televisión y en todos los sistemas de cable del país. Y en Sky, en Total Play, en Easy, en todos. Si tienes televisión abierta, este canal 3.1, Dani Hernández, 15 minutos, empieza el minuto que cambió mi destino. Imperdible, gracias Dani Hernández. Corral está viendo el video Blanca Estela Ledesma. Dios bendiga a doña Silvia Pinal con mucha salud, Dios quiera que sí. Ayer la vi re bien, ¿eh? Titi Valle, Valle Valle. Además, la autopista está horrible. Hay baches y la inseguridad ni se diga. Mejor te paras y le das abrazos a los delincuentes. A ver si te dejan ir. Imagínense nada más lo que la gente ya dice. Señoras, señores, buenas noches. Que tengan un delicioso sábado. Sábado en la noche. Vamos a ver a Cuauhtémoc Blanco, un ídolo del fútbol mexicano, gobernador actualmente del estado de Morelos. Acompáñenos, sé que les va a gustar, sé que se van a divertir, sé que les va a interesar. Y estoy arrancando en 15 minutos únicamente, 15 minutos a través del canal 3 en Imagen Televisión. El minuto que cambió mi destino, Cuauhtémoc Blanco. Centro delantero, goleador de la América, de la selección nacional, un hombre querido, respetado, un ídolo de la afición, Cuauhtémoc Blanco. Buenas noches, en cualquier parte del mundo donde nos vean, gracias, hasta siempre.